Hola, humano. Bienvenido a un nuevo corto documental de Marginal Media de la serie Lugares Asombrosos del Mundo. Hoy visitamos un lugar que comenzó siendo un penal con una temible reputación para unos, un resort de lujo para otros y acabó siendo lo que es en la actualidad, un grupo de ruinas que la exuberante vegetación a su alrededor va devorando poco a poco, dándole un aspecto macabro. Seguramente estas construcciones nunca debieron de existir aquí. Ahora es el momento de la selva recuperar su terreno perdido y destruir lo que el hombre construyó con tan maligno propósito. Porque el lugar era un paraíso hasta que el Imperio Británico apareció por aquí. La isla Ross es la más pequeña de las 576 islas que componen el archipiélago de Andamán y Nicobar en el Océano Índico, cerca del Golfo de Bengala. Isla con densos bosques tropicales, abundancia de arrecifes de coral, rica fauna marina y terrestre, aves exóticas. La paz reinaba en este lugar hasta el año 1858, en el que apareció por aquí un doctor británico llamado James Pattison, en compañía de un grupo de soldados y 200 convictos y rebeldes con el propósito de construir un penal en la isla. Un año antes, en 1857, se había dado el motín de la India, también conocido como la rebelión de los cipayos, considerada, al menos por los historiadores indios, la primera guerra de lo que luego desembocaría en la independencia de la India. Cuando los británicos contuvieron aquella revuelta y las cárceles provinciales de la India continental se sobrecargaron, estos buscaron establecer un asentamiento penal lejano para someter a los rebeldes y fueron a dar con la isla Ross. Vale la pena dar un paso aún más atrás en el tiempo y escuchar la historia de esta rebelión que significaría esa primera piedra hacia la caída de la colonia más importante del Imperio Británico, el comienzo del fin del Imperio. A caballo entre los siglos XVI y XVII, la decadencia del Imperio Mongol y las luchas internas entre musulmanes e hindúes abrió una puerta de oportunidad para que las potencias europeas se adentraran en el subcontinente asiático en busca de asentar nuevas bases comerciales. En el año 1600 se funda la Compañía Británica de las Indias Orientales para gestionar el comercio con Asia y fomentar las expediciones coloniales a expensas del Estado. El botín a perseguir era jugoso: seda, algodón, té, índigo, sal, especias, esclavos. Pero conseguirlo no iba a ser fácil. Existía la competencia de otras potencias europeas, especialmente Holanda, la gran reina del mercantilismo de la época gracias fundamentalmente al mercado de especias. Durante el siglo XVII, la Compañía Británica de las Indias Orientales vio cómo su dominio creció hasta el punto de convertirse en un poder fáctico que hacía las veces de gobierno en su área de influencia. Comenzó a no necesitar ni de la monarquía ni del Parlamento británico para ir imponiendo su autoridad y sus leyes. La compañía consiguió instaurar industrias y afianzar su poder en los puertos. No obstante, con tanta competencia por hacerse con el poder comercial, incluida la de la piratería, no era fácil mantener el ritmo de enviar barcos cargados de mercancía a Europa sin ser ferozmente atacados. Por este motivo, el monarca Carlos II les otorgó la potestad de tener su propio ejército, los casacas rojas. Tras las victorias en sus enfrentamientos con Holanda, Portugal y Francia por la hegemonía en el Océano Índico, Inglaterra se vio reforzada y con ello la supremacía de la compañía.
Se inició entonces una época dorada para el Imperio Británico con una dominación de casi la totalidad de la India, llegando hasta Birmania, Singapur o Hong Kong. El fin del apogeo llegó, ya lo hemos dicho, en 1857 con la rebelión de los cipayos. ¿Qué ocurrió? Es más fácil explicar cómo ocurrió el motín que por qué se dio. La compañía, en su ánimo expansionista, había contratado cada vez más y más cipayos nativos para formar parte de su ejército. El año que estalló el motín, el ejército de la compañía estaba compuesto por 33.000 europeos y 233.000 cipayos. A los cipayos se les consideraba tropas fiables. Ninguno de los motivos que se han venido exponiendo como causantes del motín pueden aceptarse plenamente. Grasa animal usada en las balas de sus armas que hindúes y musulmanes rechazaban, desprecio británico por sus soldados asiáticos, intentos de imponer el cristianismo, ansia de libertad. Hay que ver el motín como lo que fue, un motín salvaje, carente de preparación, en el que sus integrantes buscaron solo el beneficio personal, alentados por todo tipo de ilusiones irreales. A favor de esta postura está el hecho de que muchos regimientos nativos no solo no se amotinaron, sino que encima permanecieron fieles, siendo vitales en las operaciones de pacificación. Solo una vez que las tropas se amotinaron, notables nativos aprovecharon la situación para tratar de acabar con el poder británico, contra el que sí tenían todo tipo de reclamaciones por la pérdida de poder que el dominio de la compañía implicó para ellos. El primer conato de rebelión sí se dio por una resistencia pasiva al empleo de la nueva munición que contenía grasa animal, algo considerado pecaminoso por los nativos hindúes y musulmanes. Lo protagonizó el Regimiento 19 de Infantería Nativa de Bengala, pero el problema se resolvió sin violencia alguna, retirando las armas problemáticas. El detonante del amotinamiento fue un incidente posterior en el que dos soldados cipayos fueron ejecutados como consecuencia del asesinato de un oficial británico. Tras esto, las autoridades británicas consideraron necesario disolver el regimiento al que esos dos soldados pertenecían para dar un ejemplo. Sin embargo, en lugar de expulsar esos soldados del ejército, los distribuyeron en otros regimientos operativos, lo que fue un error de amplias consecuencias. No solo se había tratado de modo injusto a un regimiento del todo fiable, sino que además se distribuyó a sus integrantes en otras unidades también fieles para que hiciesen correr un caudal de reclamaciones contra los británicos. Esto creó un caldo de cultivo en el que indudablemente toda acusación cierta o incierta contra los blancos gozó de un interesado auditorio. Nadie tuvo en cuenta entonces que la prohibición de azotar a los cipayos, privilegio con el que no contaban los europeos, no dejaba muchas opciones a los oficiales a la hora de dictar castigos más que la ejecución de esos dos soldados como resultado del asesinato del oficial británico. La población civil comenzó a instar a los soldados cipayos a que se amotinaran. Estos comenzaron a hacerlo al extenderse también el rumor de que las tropas europeas iban a desarmarles. Los cipayos liberaron otros soldados presos y también presos comunes que a su vez comenzaron a incitar a la matanza de todos los europeos que encontrasen. Se inició una masacre indiscriminada en la que se ejecutó sin piedad a las esposas e hijas de los británicos. Y así continuó la revuelta, guerra tras guerra, hasta que mes y medio más tarde fue aplastada. La corona británica abolió la Compañía de las Indias Orientales en castigo por su falta de previsión. El gobierno de la India volvió a estar a cargo de un virrey nombrado por el Parlamento británico en lugar de un gobernador general nombrado por la compañía, y el ejército indio fue reorganizado, asegurando que la fuerza europea fuese siempre superior en medios a los nativos. Los cipayos recibieron rifles inferiores, municiones controladas y fueron privados de toda artillería. Se hizo así imposible que los nativos pudiesen mantener ningún tipo de operación contra las fuerzas británicas. Y así sería, hasta que un siglo después, India conseguiría su independencia concedida de una manera pacífica. Y ahora, vuelta a ese 1858, cuando el doctor Pattison desembarcaba, un año después del motín de la India, en la isla Ross,
con su grupo de 200 convictos y rebeldes. Durante años, los reclusos se vieron obligados a limpiar los bosques húmedos e impenetrables de la isla para dar paso a un complejo colonial opulento. Construyeron de todo, desde bungalows de lujo con gabletes tallados y terrazas sombreadas para los oficiales, hasta una iglesia presbiteriana con vidrieras traídas de Italia. Los oficiales podían entretenerse en jardines bien cuidados, canchas de tenis y piscinas. Todo lo mejor que el imperio pudiese proporcionarles y compensar la sensación que todos compartían, que el que te destinaran a este lugar tan aislado era poco menos que un castigo. Los señores coloniales de la isla Ross vivían en marcado contraste con los internos que supervisaban. La malaria, el cólera, la disentería y otras enfermedades eran una amenaza constante en estas islas tropicales. Los británicos incluso llevaron a cabo ensayos médicos ilícitos para tratar la malaria con una droga experimental. Miles de convictos fueron alimentados forzosamente con el alcaloide cinchona, una droga no procesada que luego se destilaría en quinina, causando efectos secundarios graves que incluyen náuseas y depresión. Curiosamente, la quinina todavía se usa para tratar la malaria hoy en día. Pasaron los años y los convictos fueron enviados a la isla en hordas. Vivían encerrados en cuarteles improvisados con techos con goteras, sobrecargados de trabajo, plagados de enfermedades y demacrados. Esta no era prisión adecuada para nadie, y a medida que la lucha india por la independencia se intensificó a principios del siglo XX, la necesidad de una nueva prisión llevó a la construcción del célebre penal celular de Port Blair, en una isla cercana, un lugar de represión tan brutal que incluso ha sido considerado por el Patrimonio Mundial de la UNESCO para ser incluido como parte de su repertorio. Pero esa ya es otra isla y otro penal. En cuanto a las atrocidades perpetradas en este lugar, llegaron a su fin en 1937, cuando el penal fue cerrado. La naturaleza debió de tener prisa por restaurar este lugar a su orden natural, ya que en 1941 un terremoto de magnitud 8.1 sacudió el archipiélago, causando más de 3.000 muertos y daños a las construcciones de las islas. Un año después, las fuerzas japonesas aparecieron por aquí. Los británicos, incapaces de defender esto, abandonaron el lugar, y en el transcurso de 3 años de ocupación japonesa, la isla Ross fue saqueada para usar su materia prima y en parte destrozada para construir búnkers. Las fuerzas aliadas recapturaron este archipiélago en 1945 y poco después toda la colonia penal se disolvió permanentemente. Hoy es un lugar administrado por el gobierno indio. Se considera una atracción turística y puede ser visitada tomando un ferry desde la vecina Port Blair. Pero las autoridades tienen prohibido cualquier asentamiento civil en la isla. El lugar vuelve a pertenecer a la selva y a los esqueletos de los muchos reos enterrados bajo ella. Un lugar interesante por el que darse un paseo. Hasta la próxima. La paz.